bang, da 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 bang bang, da dum bang bing, chiki dum chiki dum dum dum, da dum bang bang, da dum bang, da 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 bang bang, da dum bang bing. Ecstasy, ecstano, ecstasy, ecstano. Hola chicos, bienvenidos a todos de nuevo a un directo de Instagram.
con una música muy ambientada en lo que serían finales de los 80 y principios de los 90, donde sabemos que la Ruta del Bacalao marcó la idiosincrasia, sobre todo, de la comunidad valenciana, pero en general de toda España, comenzamos un directo muy especial por varios motivos. En primer lugar, por la persona con la que tengo el honor hoy de tener esta charla entre amigos que transmitimos pues de cara a todos vosotros los que estáis interesados pues en el tema que vamos a tratar y en general en lo que es el trabajo que llevamos realizando desde hace mucho tiempo desde el proyecto Prometeo, el proyecto nacional para la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver. Se trata de, como ya sabéis, de Amos Banacloy, buen amigo, compañero mío, coautor del libro ¿Qué pasó en Macastre? Un libro con el que la verdad que estamos muy orgullosos de no solamente de que se haya vendido bien, sino del trabajo brutal que tuvimos que hacer para poder lanzar el libro, para poder realizar el trabajo, para todo lo que es la parte del análisis, que no solamente fue tampoco un trabajo de nosotros dos, sino que había mucha más gente que estaba al inicio del proyecto, que luego se fue descolgando, otros que nos apoyaron en momentos puntuales, ¿no? Pero que al final pues vio la luz como uno de los libros que representan uno de los crímenes más importantes que ha marcado y más desconocidos la historia de la crónica negra valenciana, ¿no? La muerte de tres jóvenes en la zona de Macastre. Amos Banacloy es el hombre en las sombras, en muchas ocasiones algunos lo definen así. En muchas ocasiones yo creo que también porque él es una persona que se gusta de trabajar en un ambiente discreto, tiene una manera de ser bastante diferente a la mía y por eso nos complementamos mucho, pero tiene un gran pozo de sabiduría y de conocimiento sobre todo de lo que es la delincuencia durante, como ya digo, estos años finales de los 80 y principios de los 90 en la comunidad valenciana, entre otros motivos pues porque es algo que él vivió en su propia carne, ya que es valenciano y además muy relacionado en su trabajo habitual pues con este tipo de contextos, ¿no? Por un lado, es especial el directo de Instagram de hoy en ese sentido y por otro, por el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de nuevo del siempre controvertido caso Alcácer, pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde una perspectiva poco tocada, por lo menos poco tocada en medios de comunicación o en redes sociales, vamos a decir, de un perfil más o menos serio o por lo menos de un perfil más, más forense, ¿no? Menos periodístico y más forense, ¿no? Y obviamente, pues, algo fundamental de lo que vamos a tener que hablar es precisamente pues, de todas esas diferentes tipos de teorías que ya veremos con el paso del tiempo si se acaban por transformar en teorías correctas o no conforme vaya avanzando el proceso de revisión forense en el que estamos inmersos en el proyecto Prometeo dentro de lo que es el caso Alcácer. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a darle paso a Moss y vamos a charlar con él largo y tendido a ver qué es lo que él nos puede ilustrar y os va a ilustrar con seguridad sobre todo este tipo de teorías que yo creo que es muy importante que las conozcamos, ¿vale? Vamos allá. Voy a darte paso, vamos. A ver si te encuentro por aquí. Por aquí te tengo. Manita, ya. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué tal? Señor Banacloy, bien hallado. Buenas noches y gracias por tu presentación. Es un verdadero placer y honor estar contigo esta noche y con todos nuestros oyentes y seguidores. Followers, sí. Bueno, pues nada, vamos, no, que va, para nada. No me tienes que dar las gracias porque obviamente la presentación no es más que una realidad, ¿no? De un poco, pues tu trasfondo y tu proyección profesional y el trabajo que llevas mucho tiempo realizando, no solo conmigo, sino también por tu cuenta, ¿no? Así que nada, bueno, veo que has puesto un plano muy interesante del salón de tu casa, el comedor. ¿O? Exactamente. Hace poco estabas aquí tú, sentado. Comiendo además un buen churrasco de pescado. Sí, se escucha como un pito de fondo. ¿Qué es? ¿Que el sonido se acopla o pues, te entra el mensaje? No lo sé, en principio. Bájale un poco el volumen. Sí. A ver ahora. ¿Por ahora? Mejor. Vale. Sí, sí, es que se escuchaba como mi propio sonido que se acoplaba. Pues claro, como tú tienes siempre unos móviles de última generación, no como los pobres. Que va, que va, que va.
Bueno, pues por dónde quieres que empecemos, querido Amos? Si quieres, podemos un poco dar una pequeña reflexión de dónde o por qué pueden nacer este tipo de teorías alternativas. ¿Por qué sale una teoría alternativa? Si un caso está completamente bien instruido, hay pruebas fehacientes de todo lo que ha ocurrido, no cabe ningún tipo de opción a que pensemos o puedan pensar. No, no estoy justificándolo en ningún modo, ¿eh? Quiero intentar ponerme en el lado de todas esas personas que han buscado otras posibles alternativas de lo que sucedió e intento ponerme por qué han buscado ese tipo de alternativas. Y yo entiendo que es por esas lagunas y cabos sueltos que hay en todo el expediente. Desde contradicciones, ya no digo de A del propio condenado Miguel Ricard, que es normal, es lo más normal del mundo, es que un condenado o una persona que van digamos, a juzgar, mienta, que se contradiga y diga lo que diga su defensa en este caso. Pero luego ya cuando testigos se contradicen o cuando en el lugar de los hechos no se encuentran prácticamente pruebas, vestigios, eso ya es un poco más extraño que puede pasar, lógicamente, pero da más pie a que puedan salir este tipo de reflexiones o de teorías alternativas. Claro, es importante, Amos, que remarquemos que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros, porque hay mucha gente que nos pregunta al respecto, nosotros a fecha de hoy todavía no nos hemos formado una opinión definitiva sobre qué pasó en Alcácer, ¿no? En Exacto. el sentido de que estamos en este procedimiento forense, si bien es cierto que originalmente, pues cada uno de los miembros del equipo, pues parte de una serie de ideas, ¿no? Más hacia un lado o más hacia otro, sobre todo en función, pues, del bagaje que tenemos de lo que hemos leído, de lo que hemos visto y Exacto. demás. Pero es verdad que te pasa a ti, me pasa a mí, y le pasa también a Pablo y Andrea, que nosotros estamos un poco haciendo ese ejercicio importante, ¿no? De intentar ponernos como si fuéramos un libro en blanco y Exacto. escribir desde cero qué fue realmente lo que pudo haber pasado en función de la valoración moderna, ¿no? De forense del tema. Pero me parece súper interesante el punto de partida que has planteado, porque efectivamente, como tú dices, si las cosas se hicieran bien, pocas posibilidades de teorías alternativas habría, Y ¿no? posiblemente tú y yo no estaríamos hablando de este caso, porque no nos habrían dejado pie. No, Si estuviera todo bien hecho, nos habrían dejado pie. eso también es otra historia, ¿no? Vamos, que Exacto. nosotros llevamos revisando este tipo de casos años. O sea que para nosotros Alcácer es un caso más. O sea, la gente está muy Efectivamente. focalizada en Alcácer, pero nosotros, y tú lo bien sabes, muchos casos que hemos revisado juntos, sobre todo en la Comunidad Sí. Valenciana, hay un montón de casos que la gente se tiraría de los pelos si supiera cómo se han instruido. Lo que pasa es que el que se conoce es Alcácer, ¿no? Efectivamente, hay muchos casos, como tú bien sabes, que no es que no se haya instruido bien, es que directamente vamos a pedir o solicitamos el expediente judicial y directamente no lo encuentran. Que ya no sabes, Cristina Yorca Pastor. efectivamente, ya no sabes ni directamente qué había ahí, si es que había algo. Ya te suscita muchas dudas de qué ha pasado ahí. Muy bien, muy bien. Es un clásico Continúa, aquí ya en continúa, te la Comunidad escucho. Valenciana. Con todo el respeto hacia la justicia y los investigadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lógicamente. Que ellos hacen su trabajo, pero pues por circunstancias a veces, por las cosas, no salen como quieren. ¿Tú crees, aprovecho para hacerte una pregunta inciso, Amos? ¿Tú crees que muchos de estos casos están enturbiados porque no se hacen bien las cosas o porque antiguamente no existían medios? O sea, ¿cuáles crees tú que son los factores que han influido Yo en creo que es un poco Alcácer, en una Alcácer? mezcla. Los medios humanos que hay ahora no habían en aquella época y casos habían, muchos casos. A lo mejor ahora sí que hay más casos y comparamos y a lo mejor hay más casos ahora que en aquella época. Lo que pasa es que en aquella época no había los medios de comunicación para enterarnos y nos hemos enterado como un poco a posteriori. Hay casos que nos enteramos en caliente y otros nos hemos enterado como en frío años después. Pues mira, en aquella época también pasó este y este. Y a lo mejor al recordarlos todos juntos parece más que lo ampliamos a lo que realmente fue. Pero yo creo que había falta de medios humanos, falta lógicamente de preparación. No digo que no estuvieran preparados, pero digamos, a lo que podría ser en la actualidad y lógicamente medios materiales y científicos, por supuesto. Yo siempre recordaré, Amos, cuando empezamos con el caso Macastre,
el paradigma que tú me diste de cómo funcionaba lo que era la policía en aquella época en todos esos pueblos, y me gustaría que lo explicaras, ¿no? O sea, para que la gente entendiera en qué contexto nos estamos moviendo de verdadera tierra sin ley, o sea, qué dotaciones de policía o de guardias civiles había en toda esa zona, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del En la entorno, mayoría de pueblos, Macastre, Turín, Alcácer. en la mayoría de pueblos de menos de 3.000 habitantes, posiblemente, por no decir seguro, no había cuerpo de policía local creado. Entonces, ahí entraría dentro de, digamos, de los puestos de la Guardia Civil, pero lógicamente los puestos y comandancias que hubiera por la zona no es que en todos los pueblos hubiera, todo lo contrario, a lo mejor había un puesto que ese puesto de la Guardia Civil tenía una patrulla o dos para 5 o 6 términos municipales. Lo cual, pues, es una gran dificultad añadida a las personas que tienen que ejercer su trabajo, porque a veces los términos son de una población de 1.000, 2.000 habitantes, pero a lo mejor el término es de 70 o 150 kilómetros cuadrados. Son extensiones muy grandes en muy poca población, pero la extensión de terreno es muy grande. Entonces, si una persona quiere hacer el mal, pues fíjate si tienes terreno para poder hacer alguna barbaridad como se han hecho. En tu opinión, entonces, Amos, todas esas zonas exterior de Valencia, Macastre, Turí, Catadau, Alcácer incluso, estamos hablando de que era un lugar donde, digamos, la presencia de los sheriffs, por así decirlo, era algo puntual, ¿no? Efectivamente, como vamos viendo con el tema del caso Alcácer, Anglés, ¿por dónde se movía para esconderse cuando estaba fugado? Por aquella zona. ¿Por qué? Porque prácticamente la vigilancia era nula. Tenían un par de patrullas y las patrullas, lógicamente, salvo que hubiera un servicio muy concreto en una zona de, digamos, aislada, no iban a ir. No iban a ir porque tenían términos municipales con población, que es lo lógico, que fueran cubriendo servicios, toma de denuncias, etc., etc. Entonces, lo normal es que por unos campos, una zona forestal donde es más normal que hubiera un cazador que un guardia civil, pero con toda la lógica. Era lógico que no habían medios humanos ni materiales para coger todas esas zonas. Aprovechando que te tenemos aquí, Amos, me gustaría que explicaras, porque yo creo que la gente no lo tiene muy claro, por qué Anglés estaba en busca y captura y por no haber regresado de un permiso carcelario y nadie le buscara de manera activa. Te lo digo porque creo que la mayoría de la gente cree que cuando alguien no regresa de prisión y está en busca y captura, poco menos que se movilizan los Marshall del estado de Texas para intentar localizarlo, ¿no? No, Y la gente creo que se sorprende de eso, ¿no? no. No, digamos que le dan comunicado al juez de vigilancia penitenciaria. Él dará comunicado de que a los días de no haber vuelto se le pone en busca y captura, y eso se pasa a Policía Nacional por un lado y a Guardia Civil por otro. Pero es que ha estado un montón de años, casi te diría casi en la actualidad, que no han llegado a tener la misma base de datos. Entonces, podían Sí, incluso pasar a pero Guardia Civil y no salir una cosa y en Nacional o al revés. Entonces, que claro, pero que quiero decir que no se busca no, no, activamente no, a la para nada, persona, para sino nada. que Sería en el caso. si lo identifican bien y si no nada. Exactamente, podría haber que hicieran algún cartelito, pero búsquedas, como se puede hacer un grupo de búsqueda para una persona desaparecida, no se hace, no. Ni siquiera pertinente en la actualidad. Tiene que ser algo muy de mucha Muy grande. notoriedad. Algo muy muy grave, muy grave, para que hagan una búsqueda. De normal es Vale, porque decir. el Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, quien fuera, lo encuentre en su camino y pase esa persona a su filiación por base de datos y salga que esa persona está para detener. Si no es ese caso, prácticamente no lo van a encontrar ni, o sea, no van a. Eso sería, de todas maneras, vamos, entiendo una explicación que por la que nos haría entender por qué Anglés utilizaba nombres de Exactamente. otras personas, Sí. documentos nacionales de identidad de otras Efectivamente. personas, e incluso compró un Seat Ronda a nombre de otra persona. Exacto, para eludir la acción policial, efectivamente. Al decir nombre de otra Bueno, persona, si más o menos se parecía, lo pasaban. Esta persona no está, nada, salía en blanco. Es que realmente, como no es una persona que esté en busca, le saldría, pues, en caso de tener antecedentes que ni los tendrían, dirían, pues nada, sale en blanco, no tiene nada. Y lo dejarían ir. ok. Vale. Bueno, volviendo a nuestro tema principal, que yo creo que es lo que la gente hoy Sí. quiere escuchar. No sé por dónde quieres empezar, ¿por las teorías más oficialistas o por las más Por alternativas? donde tú quieras. Por donde tú quieras. Elige tú eres el torero, elige hoy el toro.
Hombre, pues las oficialistas ya más o menos las conoce todo el mundo. Las extraoficiales, pues tienes desde la más famosa, digamos, encabezada por nuestro querido Juan Ignacio Blanco y Fernando García y el resto de equipo que tenían en la sombra. Y luego tienes más teorías, una gente que más respaldada y otras un poco como en la sombra, que no hay nadie que la respalde con Vale. su nombre. Vale. De todas maneras, independientemente de que haya respaldo o no, vamos simplemente a mencionarlas, porque yo sé que tú has profundizado mucho en las redes sociales desde hace muchísimo tiempo sobre ese tema. Es decir, me gustaría que la gente tuviera claro que no hay dos versiones de Alcácer, una oficial y otra No, alternativa, hay, sino que hay un digamos, montón. varias, incluso algunas que Entonces, se define, entrelazan. vale, pues vete definiéndome una o menciónalas si quieres al azar, de qué Vale, diferencias hay entre unas y pues otras, etc. tienes desde la famosa cinta Snuff, en la que las niñas salen en una especie de ceremonia con gente de poder, en las que están haciendo una especie de ritual no satánico, porque no se hablaba de un ritual satánico, se hacía como una especie de pacto. Un pacto grabado, como un pacto de sangre, utilizando una especie de, pues eso, de sacrificio a unas pobres niñas. Luego tienes, desde que se hacía una especie de, entre comillas y con todo el respeto, de fiestas en las que habían personas que captaban a menores de edad, las engañaban y las captaban a fiestas. Pero no, digamos que había como varios grupos. Estaba desde, porque por ejemplo, el otro querido amigo JJ Requena también habla de una especie de fiestas en las que hay tres grupos. Unos que captan a las menores, otros que digamos que son los pervertidos psicópatas, que digamos que ejercen lo que es su fiesta, entre comillas, con todo el perdón. Y luego tendrías unas personas que serían los que ejecutarían o se desharían de esas personas en el caso de en este caso, digamos, en el caso Alcácer. Y luego, Grupos de poder, hablamos, ¿no? ¿el qué, perdón? Hablaríamos de grupos de poder en esas teorías. Sí, a lo mejor no tanto, no tan de poder como los otros, digamos, que hablaba Juan Ignacio, pero sí, también de más o menos de poder. Luego tendrías que incluso habría una mezcla de que primero pasaron engañadas a una fiesta en la que parece ser que era algo habitual de que menores entraran a ese tipo de fiestas y luego salieran, digamos que no les intentaban engañar o adular, pero que digamos que no se ejercía una violencia y menos, lógicamente, matar a una persona o digamos, una agresión sexual. Digamos que hay gente que mezcla eso y que de ahí pasan una fiesta, digamos, de mayor envergadura a nivel, pues, digamos, de gente de mayor Más poder heavy, vamos. y de mayor sadismo, etcétera. Muy bien. Y eso sería, Y digamos, luego. las bases, pero que no hay una concreta, no hay una que digas, sino que hay varias que se definen. Incluso cuando estudiamos Macastre, hay una teoría que digamos que se enlazaba junto con las dos, que era el tema de los paramilitares que parece ser que se alojaban en la zona de monte de la Vallesa, en la Cañada, y en que esos militares supuestamente entrenaban. Y que había un líder de ellos que era del ejército de Israel, y en el que supuestamente podrían tener algo que ver en la participación de Macastre y en la participación digamos, del caso Alcácer. Se hablaba de cacerías humanas, se hablaba de torturas, etcétera. Bueno, un poco fantasioso, más tipo de una película de no sé. Hombre, lo que sí es cierto es que, por lo menos nosotros en el caso Macastre, sí verificamos que toda esa información habían sido bulos en el sentido de que no Sí, estaba recogida claro. Sí, no, sumarialmente está claro. ni huellas de botas, ni disparos, ni Efectivamente. nada. O sea, Ni la gente pistas. había perpetuado una cantidad de cosas que no eran ciertas y se habían perpetuado en las redes sociales que la gente lo daba por hecho. Sí, no, Y no, luego así resultó que que. no. Exacto. Habían mezclado un poco que Y si había entonces. ejecuciones, que habían sido ejecutados, que habían orificios de entrada y salida en la cabeza de Valeriano, cosas que no, que nunca fue, bueno, que no, digamos, Alucinante. que no fueron contrastadas porque realmente eso no hay ningún sitio que ponga eso. Y en cuanto a las teorías más oficialistas, Amos, por ejemplo, esta que tanto se menciona como tercera vía del profesor Frontela, ¿tú por dónde crees que va a ir esa vía? ¿Por dónde crees que apunta? Bueno, sí, dentro de las oficialistas, como comentas, sí, exacto. Tienes alguna versión que digamos
que establece más una autoría de Ricard, porque indican que realmente Anglés, salvo porque, digamos, que Ricard es el que, digamos, le involucra en el caso, no hay pruebas fehacientes que digan, salvo que su familia dice que era muy violento, que era muy sádico, no hay nada que le incrimine en el caso. Entonces hay gente que establece que sí, que fue Ricard, pero que no tiene por qué haber sido Anglés, o sí, y puede que haya otras personas que hubieran participado en el crimen. Y luego tienes... Sí, perdón. No, no, te iba a decir que sí, esa entonces sería la vía a la que apunta... Es que es algo que pasa, que cuando yo escucho a Frontela, termino de escucharlo y al final digo, no sé si es sevillano o gallego, porque no sé lo que me está diciendo. O sea, parece que te dice una cosa, pero no te la termina de decir. Entonces, eso es la última después, que me ha nombrado. Creo que él confirma, o bueno, o él dice que está en posesión de demostrar en su momento que Anglés no llegó a salir de España, sino que lo quitaron de en medio antes. Esta es de Paco Avellán. La que he dicho ahora era de Paco Avellán, que estableció en su libro. Y luego tienes Frontela, en la que establece que, entre otras cosas, una de las cosas que él habla es también de Anglés, de que él no piensa que esta persona no ha huido. Y de ahí podemos hacer otras cuantas teorías, hablando del tema de la fuga de Anglés, porque ahí también se establecen varios tipos de teorías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues su hermano Roberto estableció los medios de comunicación, ya digo, con todo el respeto, y estableció Roberto, que vamos, no me lo creo ni loco, que la Guardia Civil le ejecuta a su hermano y él estaba escondido presente. Además estaba escondido con un arma. Por si acaso le fueran a atacar a él, estaba como en prevención de por si hacían lo mismo con él. Pero él, según él, presenció cómo lo ejecutan. Luego tienes otra teoría que estableció o que comentó Juan Ignacio Blanco en su día, en la que hablaba que como Antonio Anglés y Ricard habían realizado algunos atracos a bancos junto a Mauricio, sí, junto a Mauri, pues al parecer Ricard guardaba el dinero enterrado en una de las casetas estas famosas. Entonces, pues lógicamente, si no lo guardas bien, pues se pudre, que es el caso que le pasó. Entonces parece ser que a Ricard, su expareja, le pide dinero para la manutención de su hija. Se lo pide a Anglés, a Antonio, y no le da. Además, vamos, le manda al carajo, con perdón. Entonces habla con Mauri, intentan a ver si pueden sacarle dónde está el dinero de Anglés para cogerlo y repartírselo. Y llegan a insinuar como que entre Mauri y Ricard se cargan a Antonio Anglés. Y demás. Y se dice, y ya no solo por Juan, sino por mucha gente se ha llegado a decir, que el cuerpo que encuentran los apicultores era el de Anglés. Y que en el traspaso de tiempo, cuando van a pasar la denuncia, hay un cambio de cuerpos. Eso ya es... ya no es que no sea extraoficial, ya es lo más. Pero una cosa. De un cambio de cuerpo. Sí, sí. Sí, no, sí, yo también lo he escuchado. De todas maneras, vamos, si admitiéramos esa teoría, que Anglés muere antes, incluso de los crímenes de Alcácer o de la desaparición de las chicas. No sabemos cuándo, no sabemos si es antes, ¿eh? Hablamos. Entre medio. Posiblemente en medio. Hablamos. Que él, cuando aparece, que claro, han pasado 75 días, en esos 75 días él está enterrado ahí. Vale, correcto. Pero estamos hablando de que Anglés, en todo caso, moriría antes de la aparición de los cuerpos. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, la grabación en el contestador. Hay quien dice no lo reconocía. Hay quien no reconocía la voz, no lo sé, ¿eh? Hablamos de teoría, no yo que piense que sean así, ¿eh? Sí, no, que sí. Lo que pasa es que mientras hablamos. Que sí, yo te lo digo porque mientras hablamos, pues... Sí, no, pues para sacarles... Yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado, hombre. Lo lógico, ¿sabes qué hubiese sido? Poder haber demostrado que esa era la voz de Anglés, pues con un estudio fonético, ¿no? Pero, claro, necesitaremos, en todo caso, una voz grabada de Anglés, que claro. No creo que haya por ningún lado. No. Pues será difícil conseguirla, en todo caso. Salvo que dedicar alguna canción a la radio, que a lo mejor tenemos suerte. Supongo que no, ¿eh? Hola, soy Anglés y quiero dedicarle esta canción. La pobre Antonia, así que
La pobre Antonia de las Niñas de Alcácer sí que tenemos su voz por una, Sí, justamente por una dedicatoria, exactamente. pero por desgracia no creo que tengamos la de Antonio Inglés. Vale, esta última, entre comillas, teoría que me has comentado, ¿sería exactamente la de Frontela o no? Porque Frontela creo que sí habla de que Sí, en todo habla caso de que Andrés no, moriría, de que pero después. no, de que él no piensa que la huida no es cierta. Sí que es verdad que la huida a Spielberg se lo han puesto muy difícil en el guiones, porque parece un guión de película. Sí, bueno, me Entonces, acuerdo que precisamente aquí hablando en el directo de Instagram con Javier Martínez, pasaba mucho eso, ¿no? Que él me comentaba, ¿no? Y, o sea, yo le planteaba las cuestiones de la huida y él decía, bueno, sí, pero es que está documentado, pero es que esto es lo otro. Pero es cierto que en cierta medida parece un poco espectacular todo, ¿no? Pero no lo sé. Lo que sí es cierto es que nadie identifica con claridad, ¿no? Por lo menos en la ruta de fuga. Sé que hay identificaciones de gente que dice que los ha visto y demás y tal, pero lo que no hay es una identificación, me refería, corrijo, a nivel forense, ¿no? Lo que no se encontró nunca es una huella o un indicio forense que dijera que con seguridad el trayecto de Anglés era el que se supone que había hecho. Salvo si pensamos en el corral este donde aparecen unos papeles higiénicos manchados con sangre del propio Anglés y una fotografía, ¿no? Aprovechando es que estamos a eso, voy a hacer un pequeño inciso con un artículo que he leído, que lo leí en su época, pero la verdad es que se me había pasado directamente y no me acordaba de nada de él. Es una noticia en la que habla que el abogado Rodríguez Menéndez, por un viaje de negocios en Buenos Aires, ve a un joven modelo que al parecer se parecía mucho a Antonio Anglés. Entonces, esta persona, Rodríguez Menéndez, le propone hacer un. Le dice: Te voy a hacer un book de fotos para un negocio y para ver si luego pues, te llamamos o no te llamamos. Y por 6.000 pesetas le hace unas fotos. Entonces, este vende como que ha visto a Anglés, pero no le dice nada a él, lógicamente. Y hace una especie de llamada a televisión para hacer una especie de entrevista, pero a distancia, motivándolo que esta persona es muy peligrosa y etc, etc, etc. Por lo que hablamos de la película y del tema de parecidos y de tal. Lo que pasa es que esto, lógicamente, al final se frustró y se encontró que era mentira. Y aparte es que al chaval le habían dicho que era una foto para hacer de luego algún spot publicitario. Es que estamos hablando, vamos, de una época en la que lo que se estilaba en España era eso. O sea, quiero decirte que la gente era muy, muy de culebrones en ese sentido. Estamos hablando de la época de los GAL, ¿no? Estamos hablando de una época en la que las cosas se hacían un poco siempre por debajo de la mesa y había un montón de gente lista que estaba sisando dinero o que quería sisar dinero con estafas, ¿no? De cara a la opinión Exactamente. pública. La época de Roldán, bien cao. Exactamente. Y luego personas y pitonisas, etc, etc, que sabían dónde estaba, que habían visto en su bola mágica o echando cartas y que Juan Ignacio en su libro hace mención a un montón y que intentaron, pues algunos, entre comillas, de buena fe, sin querer dudar en su fe y otras porque querían que sacar dinero, como en muchos otros casos que también ha pasado lo mismo, que han dicho, no, yo sé dónde está. Pongamos el ejemplo, Marta Castillo, yo sé dónde está tal, y luego pues se ve que es un fraude y es ganas de hacer daño a la familia. Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí. Bueno, pues lo que tenemos claro es que hay un montón de teorías alternativas, ¿no? Que no todas las teorías tienen por qué ser conspiranoicas, ¿no? En No, alguna en pues cierta puede medida. tener, o sea, incluso igual que puede haber errores en la versión oficial, pues puede que alguna versión extraoficial, pues queriendo o sin querer, a lo mejor esté tocando más verdad que alguna parte de la versión oficial, o al revés, o a lo mejor es todo, no lo sé, pero nos encargaremos en que se sepa. Como dices tú, lo que no miente son las pruebas forenses, bien hechas, claro. Y en nuestro Así se caso, dice, ¿no? solo se admiten esas. Las personas mienten o se equivocan, las Exacto, pruebas no, ¿no? así es. Yo, aprovechando que estamos hablando del contexto, ¿no? De la Valencia de los 80 y los 90, ¿no? La Valencia de Chimobayo, ¿no? La podríamos llamar. Sí, me ha gustado mucho la introducción de esa canción. Además, no por nada, pero cuando escucho esa canción, que no tiene nada que ver el pobre Chimo con esto, pero siempre me acuerdo del caso Alcácer. Me acuerdo, imagino, como siempre hablaban de tienen que ir a la discoteca, pues me imaginaba en la discoteca poniendo esa canción, que posiblemente esa noche puede ser que sonara. No me acuerdo exactamente cuándo, de qué años exactamente,
pero tiene que ser de aquí a muy, muy cercano, ¿eh? A esa época. Yo creo que tú te acuerdas, Amos, porque la bailaste en alguna que otra ocasión, ¿eh? Seguro. No, luego ya más tarde, pero no, me pillo un poco joven. Yo, bueno, tú eras un poco más heavy, ¿no? Me parece en esa época. No, pero casi. ¿No? Cuando tenías el pelo largo y eso, ¿no? Exacto. Mira, esta semana hemos compartido esta noticia, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Lo digo porque podemos comentar si quieres que hay mucha gente que igual que digo que hay gente muy extremista, ¿no? A nivel conspiranoico, ¿no? Que enseguida te dicen, no, fueron los marcianos y cosas así que tú alucinas en colores, ¿no? También creo que a veces hay demasiada gente oficialista, ¿no? En posturas inflexibles, ¿no? Como gente que muchas veces nos dice, y además recuerdo incluso a nuestro muy querido y respetado Javier Martínez que él nos decía, bueno, pero es que yo no, a mí no me consta que haya habido casos de pederastía en Valencia en esa época, o de fiestas ilegales y tal. Claro, fíjate tú, el otro día que me mata Francisco Emilio, el tercer hombre en la sombra del Triángulo Alcácer, como yo digo, me manda estas noticias, bueno, varias, ¿no? Que habían salido en el periódico El País, ¿no? Y concretamente esta se trata de una red, entre comillas, que es condenada a 139 años de prisión para 23 de los 34 procesados, ¿eh? Por una red en la que incluso había gente del mundo de la política y que desarrollaban fiestas de carácter ilegal, incluso con menores de edad, ¿no? Sí. Donde había sexo, donde había drogas, etcétera. O sea que esta es la Valencia esta es la Valencia de finales de los 80 y de principios de los 90, ¿no? Y si esta fue la que se descubrió en ese contexto del que tú has descrito muy bien al principio del directo, es perfectamente factible que se descubra una, pero que hubiesen muchísimas más, ¿no? Efectivamente, yo pienso que sí. Yo pienso que, vamos, que igual que hubo esa, posiblemente no que fuera algo generalizado, pero que puntualmente, ya te digo, se oyen en ciertos ambientillos, sí que se oye que había varias zonas de chalés y tal en las que se hacían ese tipo de prácticas. Además que yo recuerdo que como mencionaste, que en algunas ocasiones has recogido algún testimonio, ¿no? De gente Sí, que me te han llega dicho, a venir algún que te han testimonio. vivido, que han participado y que estaban incluso con descripciones, ¿no? De Sí, cómo eran los chalets, me han dónde. descrito de aquella época zonas concretas, de un chalet concreto en Picassent, en el que me lo describían completamente, que utilizaban el garaje sótano, que era muy grande, y hacían fiestas, y había gente de todos los ámbitos, de todos. Y me hablan incluso de personas que captan, que tienes a lo mejor personas de índole tipo los anglés o tipo Ricard para captar, pero que luego tenías a captar, no digo ni siquiera raptar, digo captar. En este tipo de fiestas, por lo menos, me hablaban de eso, que captaban en discotecas, en pubs, etcétera, y que en principio iban voluntariamente, lo cual no quiere decir que fueran engañadas o fueran como, pues, de alguna forma, pues, aduladas con posibles promesas o regalos o cosas y que no supiera exactamente a qué iban. Eso también me imagino que irían por ahí los tiros. También en otros tiempos, más desconocimiento por parte de los menores. Pero me consta que ese tipo de fiestas me lo han comentado por varios tipos de ámbitos y parece ser que existieron. Lógicamente, yo no he sido testigo de ellos, pero parece ser que ese tipo de fiestas existían, ya te digo, en Picassent, en un chalet de silla, en un chalet de Chiva, y supongo que habrían pues, más chalets en los que habrían ese tipo de fiestas. Sí, aquí esta no recuerdo dónde era, pero yo sé que en su momento, vamos, había una red, incluso había gente que efectivamente, como tú dices, de hecho son hechos probados en la sentencia, Sí, o sí, sea que sí, había sí. gente que directamente se dedicaba a captar, otros lo llevaban, luego estaban algunos que estaban metidos en el mundo de la política, que medio eran los consumidores, por así decirlo. Hombre, no dudo que hubiera en algunas ocasiones algunas menores de edad o algunos menores que sí sabían a lo que iban y que se prestaban a ellos a cambio de dinero, etcétera, lo cual no quiere decir que eso sea lícito, ¿no? Porque sigue siendo una conducta de carácter ilegal, ¿no? Igual la gente piensa que porque una menor de edad pues, consienta en mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, que como lo hace voluntariamente, eso no es delito, ¿no? Sí, sí lo es, ¿no? Eso la gente debería tenerlo claro. Pero claro, es que es lo que tú dices. Yo, con esa música de Chimo Bayo de fondo,
y con ese contexto de la comunidad valenciana, con esa ausencia de policías, ¿no? En muchos lugares, con este tipo de noticias, es que claro, es lo que tú dices, cabe en muchas ocasiones cualquier teoría, ¿no? De decir, bueno, pues si encima la investigación tiene esta fisura, pues yo puedo meter la teoría que quiera, ¿no? Y sería creíble, porque es un contexto que adereza, ¿no? A que la gente piense en ese sentido, sea realidad o no, ¿no? Además, me han comentado personas de que a lo mejor tienen mi edad o un poco más mayores que iban a discotecas y tal. Yo es que ya fui a discotecas un poco más mayorcito, que no he ido, digamos, Más recibido. no he tocado la ruta al bacalao. Yo siempre he ido más a alguna zona de pubs y cosas de esas, más tranquilito. Pero me han dicho de la ruta al bacalao que era muy normal, sobre todo a las mujeres, de abre la boca y les daban algún tipo de pastilla de diseño. Para mí me parece algo surrealista y tal, pero se ve que es una práctica muy común. Pues toma, abre la boca y lee como si fueran gominolas o fuera un tipo lacasito y le estaban dando algún tipo de pues, éxtasis o pastillas similares, que lógicamente va a tener en su organismo que le va a desinhibir y le va a volver, pues va a tener unas consecuencias en su organismo y en su actitud que lógicamente no van a ser las adecuadas. Entonces era algo un Una poco cosa, vamos, común. tú como valenciano, tú como valenciano. Es cierto que yo soy más de esa época, pero tú eres geográficamente de esa zona. Sí. Entonces, tú como valenciano, ¿por qué crees que la ruta al bacalao precisamente se dio en esa zona y no en otra de España? Pregunta sociológica. Yo creo, hombre, aparte del clima y del esto, lógicamente que aquí tenemos tal, pero que tienes otras zonas, digamos, del Mediterráneo, que se podría dar las mismas condiciones, yo creo que era un poco todo, desde el tema del acceso de ciertos tipos de sustancias, digamos, de la infraestructura a nivel de ciertas discotecas apartadas porque aquí esos tipos de discotecas están apartadas de cualquier, ya no solo ciudad, sino incluso de los pueblos, estaban un poco apartadas. Digamos que había menos control, ya tenía que ir la patrulla Guardia Civil o de lo que fuera, digamos, a ir a través de la discoteca. No estaban como puede haber discotecas en Barcelona, Madrid, que están dentro. Digamos que eran apartadas, eran como si fueran naves hechas discotecas. Era otro tipo como de movida. Estaba la movida madrileña y esto era otra. No tenía nada que ver. Yo creo que hubo como un desfase. Era otra dimensión, ¿no? Otra Yo dimensión. siempre recordaré, yo siempre recordaremos una de las primeras veces que fui a ver a un amigo mío allí a Valencia, ¿no? Y me dice, hace no muchos años, estoy hablando hace, no sé, 8 o 9 años, y me dice, vamos a una fiesta que hay, una fiesta Remember, me dice. Dice, ¿dónde van a poner música Remember? Dice, música de los 80, de los 90. Y digo, ah, bueno, pues nada, yo voy para allá, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, pues nada, no, me van a poner Alaska y los Pegamoides, me van a poner, no sé, Loquillo los Trogloditas, me van a No, poner Tuncaburu. Claro, y cuando llego empiezo a escuchar música electrónica y digo, ¿pero y esto qué es? Y de repente veo que la gente muy metida en el rollo, ya gente de mi edad, ¿no? Ya de 40 para arriba, ¿no? Y la gente como muy metida en el rollo, conociéndose los temas. Y yo decía, pero si para mí son todos iguales, esto es gente que se música abstrae, que electrónica. dices, esta persona tiene que estar viendo alguna luz que no veo yo, porque me ha pasado alguna vez, estás Sí. arriba en perquito, que te ves alguno que dice, este en cualquier momento se eleva. Y se lo está llevando, lo están aduciendo los extraterrestres, porque es que yo creo que en su mente están los 90. Yo no sé si lo que se habrán metido, como el Luisma de Aída, no, yo no sé lo que se han metido, pero se han quedado como atrapados. Yo siempre, muchas veces, cuando conozco gente así en la comunidad valenciana, siempre digo la misma frase de la ruta del bacalao hizo mucho daño, ¿no? A mí me gusta mucho el Remember, y hay mucha gente que le gusta y hay gente normal, pero algunos no es lo normal, pero es que hay algunos que ya digo que están como atrapados. ¿Pero a ti te gusta el Remember electrónico o el Remember en general? Más de Remember Pachangueo y el otro que has dicho también me gusta. Esa también es otra, lo del pachangueo, que a mí me hace gracia porque en Canarias el pachangueo es otra cosa. No, Para nosotros el Remember, pachangueo o sea, el es Remember la de música Pachangueo pop, ¿no? es con más cantaditas, las canciones tienen más letra. Más La comercial. boca. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Bueno, pues como nos quedan 10 minutos, si te parece, voy a ver el chat a ver si alguien quiere formular alguna pregunta. Vale. Si no lo han hecho hasta ahora, pues lo pueden hacer e intentaremos contestarla. Perfecto. Le voy a dar para atrás. Vamos a ver. Ha habido bastante gente. Bueno, tenemos ahora mismo 96 personas conectadas, vamos, que es bastante. Más luego, cuando termine el directo, se verá la cantidad de gente que ha entrado y salido, más luego la gente que lo verá después. O sea, que yo creo que es bastante afluencia. No sé si hemos batido el récord que tuvimos con
Javier Martínez. Vamos a ver. A ver, ¿qué tengo por aquí? Yo pienso que hay muchos errores forenses. A ver si gracias a vosotros se soluciona. A ver. Los apicultores dicen que ellos ven una mano de hombre, ¿no? Dice una de ellas. Sí, en ¿Qué tienes principio que eso decir siempre se sobre ha esto? dicho, incluso, vamos, ha salido que al principio pensaban que era una mano de hombre, que incluso decían que por el volumen de que pensar que es de hombre, es que como estaba tan descompuesta y había mucho adherido barro, que podría ser que fuera la de Toñi, que tenía mucho barro y parecía más de hombre que de niña por el barro que hacía un mayor volumen de lo que es la mano. Pero no sé, hablaban de un reloj de hombre, una mano de hombre, la verdad que... Hubo Hombre, contradicciones también hay en que el juicio tener. con ellos, estaban ahí un Claro, poco. también te digo una cosa, Mo, hay que ponerse en la piel, digamos, de dos apicultores que están allí por la mañana. Sabes que uno va a mear, que pasa por allí, y gente, entre comillas, gente del pueblo, y que de repente se llevan ese susto, y Hombre, claro, normal. miran y dices tú, hostia, digo, Vas si a yo hacer viera las un cadáver. ovejitas, los pajaritos y el solecito, y de repente te ves Además, que pues. quiero decir que la gente muchas veces se cree que un testigo es una persona que está mirando fijamente algo. Y dos personas que están viendo, dos personas que están viendo lo mismo lo pueden describir de manera completamente No, diferente. hombre, es absolutamente así, efectivamente. Y muchas veces Pero bueno, estas cosas se encuentran de forma casual. Desde cuando encuentra a Valeriano, el chico que está cogiendo espárragos, a cuando yo empiezo de claro. policía, que me llama un hombre con la camioneta, me empieza a pitar mi patrulla que iba solo, y me dice que mi perro creo que ha detectado un cuerpo. Y me voy con él para allá, que llame a la emisora, y luego era una chica había desaparecido. Porque el tío no se acercó. El perro dice que marcaba algo y lo vi de lejos. Dice, es que no sé si es un maniquí. Y está en mitad del monte. Una chica que no estaba bien, justamente de la cañada, donde hablábamos antes que supuestamente están los paramilitares estos. Y pues eso, que al final vino homicidios y vino el juez de guardia y todo y hicieron el levantamiento de cadáver. Pero si no llega a pasar ese hombre, porque por ahí, fíjate que patrullamos, porque justamente Paterna era un sitio que con mucha población, que estamos hablando de una población de 70, pero tenía muchos núcleos urbanos, y aunque tenía unidad de medio ambiente, pues lógicamente era muy difícil pasar por donde había pasado el perro. Si no llega a pasar el perro, esa mujer se queda ahí y no la encontramos nunca, porque es casi imposible. La cantidad de cuerpos que han sido detectados gracias a cazadores, a gente que Sí, paseaba perros, efectivamente. etc. Comenta Esther, dice, ¿por qué los apicultores nunca han querido hablar? Hombre, los apicultores sí hablaron, o sea, se les tomó Sí. declaración y demás. Lo que no han querido nunca es hablar de cara a la prensa, obviamente, ¿no? Porque yo también entiendo que los hombres, agüita. También te digo una cosa, Mo, no sé si, bueno, no sé si quienes nos están viendo lo saben, pero quienes acaban por poco menos que desenterrar a los cuerpos, Sí, ellos. acaban siendo los apicultores. O sea, es que es Sí. increíble, acaban siendo Eso los es una apicultores, porque barbaridad. los guardias civiles se supone que estaban allí para otra cosa, para fotos, para esto y para lo otro. El de la funeraria no es enterrador, él es el dueño de la funeraria, Claro. él no está para exhumar cuerpos. El médico forense, ni el juez, ni la secretaria se van a meter ahí dentro a excavar. O sea que se dio una circunstancia de lo más curiosa, y es que al final, haciendo yo creo que un de tripas corazón, los dos apicultores, primero uno y luego otro, son los que empiezan a desenterrar los cuerpos, que a uno hasta le dio una fatiga, ¿sabes? Porque yo creo que ese hombre tuvo que pensar, pero ¿qué coño hago yo haciendo esto, ¿no? O sea, fue una cosa tremenda, tremenda. De hecho, cuando ya traen una especie como de palas o cubos, es un vigilante forestal de la zona, que ni siquiera era su zona, que aparece por allí. Y gracias a eso tienen algo para excavar, porque es que no tenían ni para excavar. La verdad que era una cosa increíble. Sí. Cuando a lo mejor lo que se tenía que haber hecho en ese momento era haber presentado todo aquello, Sí. esperamos y cuando haya mañana está aquí la UCO, estos, los otros, tal, se hace como Dios manda, ¿no? Pero Exactamente, me porque parece que la se. UCO casualmente, el día que aparece, habían ido a Madrid a hacer, digamos, el relevo, porque llevaban no sé cuántos días buscando, y hicieron el relevo allí en Madrid y van a tardar unas 16 horas en estar aquí los de la UCO, pues que se hubieran esperado, como dices tú, De prescindir. todas maneras, sobre eso, hemos estado, como ahora estamos con el tema de la lectura del sumario, estaba mirando y según lo he comprobado yo, es verdad que era día de relevo, pero al igual que ocurre en la mili, cuando tú haces un relevo, tú no abandonas el puesto. O sea, había miembros que les tocaba rotar y otros miembros que no, y que estaban en Valencia. De hecho, cuando ocurre el registro de la Casa de los Anglés, que se hace, entre comillas, en dos tiempos,
hay miembros de la UPO que se están movilizando y que se movilizan. O sea, realmente no es que no hubiera nadie de la UPO en Valencia o que nadie apareciera por allí, sino que estamos hablando de que cuando se da el aviso, realmente no se sabe. A mí Y las que van a aparecer son las niñas. Eso se sabe después. me llama poderosamente la atención. Esa frase cliché sabemos de quién es. Ahora que no me escucha nadie. Y el que prácticamente ya sé que habrían presiones políticas, sociales, etc. Como en un día o dos, prácticamente hacen 300 tipos de diligencias policiales, judiciales y de todo tipo. De toma de manifestaciones, registro, de tal, que me parece bien, pero me llama la atención. Hombre, ten en cuenta también, Amos, que estamos hablando del caso que en ese momento era más No, mediático por de toda eso digo España. que partiendo de que habrían presiones sociales, presiones políticas, porque lógicamente las familias hablaron con Corcuera, con Felipe González, con todo Cristo. O sea, es que era normal, pero a mí me llama la atención. Me llama la atención porque Sí. hay como fallos, pero a la vez hubo los primeros días como si estuviera toda la Sí. Guardia Civil de toda Valencia entera trabajando en el caso. Pero que me parece bien, ojalá en todos los casos tuviera esa Claro, eso te iba a diligencia decir que. y se hiciera así, pero que por desgracia no es que no se, no, que no quieran, sino que no se puede. Pero bueno, me llama la atención. Bueno, pero que sí, que todos sabemos, bueno, tú y yo sabemos que en el caso Macastre, o sea, la gente se lleva las manos a la cabeza cuando Sí, entra ahí ese tarda, caso. porque fíjate, aparece Rosario y van pasando los días y tampoco. Por eso te digo que me llama la atención la diferencia de un caso a otro, aunque Y claro, tú la sabes, claro. trascendencia mediática, política, social y de todo no era la misma, pero me llama la atención. Y tú sabes que, por ejemplo, la llamada autopsia de Valeriano ni siquiera es una autopsia que se haga Exacto. en el Instituto de Medicina Legal. Se hace en Exacto. la morgue del cementerio y el médico forense tiene que ir a una ferretería a comprar cosas porque no tiene instrumentos para hacer la autopsia. O sea, es tremendo. O sea, la gente se lleva las manos a la cabeza con Alcácer, pero es que si la gente leyera expedientes como el de Macastre o Sí, como otros entonces casos, ya fui. Vamos. o sea, la gente ya. Todo esto que dicen. No, es que claro, es que salió todo tan mal que tiene que haber una conspiración. Digo, bueno, pues párate porque tiene que haber conspiraciones en todos los crímenes cometidos en España y especialmente en la Comunidad Valenciana Los 80 y a 90. principios de los 90 y finales de los 80, Y ¿sabes? a lo Es mejor tremendo. incluso alguno del 2000, porque vamos. Sí. Bueno, sí, que tú y yo lo hemos visto. Por esto te lo digo, porque Bueno, aún bueno. hemos visto alguna cosa que te quedas un poco, dices, esto es raro. Vale, vamos a ver. Voy a ir mirando por aquí si queda alguna otra pregunta. Dicen que cada uno en el juicio dijo una cosa distinta. Bueno, pues, hombre, lógicamente, eso suele ser bastante habitual. El tema de los testimonios, que nadie se crea que suele ser exacto. Dos personas que ven la misma escena, parece que en muchas ocasiones la describen y que cada uno ha estado en un sitio diferente, ¿no? Es tremendo. Aquí dice gente que estaban amenazados. A ver. Vale, sí, bueno, esto es un mira, este me parece interesante. Dice Michael. Los apicultores, que yo sepa, en el juicio dicen que la foto de la mano no es la mano que ellos vieron. Curioso, ¿no? Pues te comento, Mike, resulta que hemos verificado que las fotografías que se les enseñan no son las fotografías de tal y como ellos ven la mano, sino que la Guardia Civil empieza a sacar fotos y a quitar ramas y tierra y saca otra, y saca otra, y saca otra. Es decir, que las fotografías no se corresponden con lo que directamente vieron los apicultores, sino que los guardias civiles van retirando a lo mejor demasiado material que está alrededor y cuando sacan la fotografía, obviamente está más limpio de tierra y está más limpio de ramas. Es más, si veis la fotografía secuencialmente, donde se ve la mano, se aprecia con claridad de que es así. O sea, de que no están sacadas todas las fotografías con el mismo contexto de la mano, ¿no? Sino que se van quitando tierra y se van quitando ramas, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, no, no deja de ser un tema controvertido el tema de la mano. Vamos a ver en el juicio, todo levante. Vamos a ver. Bueno, todo el mundo. El reloj era de Toño, efectivamente. Veo que este tema en general siempre trae bastante Sí. debate. Y si lo hiciéramos por Dice, como la capítulos, declaración de Ricard, dice uno, dice Roberto MC85, dice, como la declaración de Ricard, la firma un guardia civil que luego no reconoce la firma que se presenta en el juicio.
Es verdad, lo que pasa es que también te digo que sobre eso, en muchas ocasiones, cuando se redactan los informes, no es en el momento en el que, o sea, una declaración, por ejemplo, que dice, teniendo a mi presencia fulanito de tal, o un atestado, ¿no? Teniendo a mi presencia no sé quién, no sé cuánto, tal, 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 tal. O sea, en muchas ocasiones los atestados se redactan días después de cuando se hacen las gestiones. Por eso en muchas ocasiones suele ser normal que quien firme el atestado sea un jefe de grupo que a lo mejor no ha estado en algunas de las diligencias, porque lo que se hace, digamos, es se reúne toda la información, se redacta y luego la firma un responsable. O sea, que eso no es tan extraño. Yo sé que la gente le extraña en muchas ocasiones y por eso hay algunos guardias civiles que en el juicio hicieron un lío, ¿no? Y dijeron, pero mire, usted firmó esto y aquí yo no estaba. Ah, no, no, pues. En fin, que de todas maneras también todo se hace un poco a los chapuzas en muchas ocasiones, ¿eh? Cada vez menos, gracias a Dios. Bueno, la clave hoy en día que tendríamos con el que queda vivo y con Ricardo, claro, donde está Anglés, ¿no? La clave es Ricardo y Esther, que sabían dónde iban sus hijas. Una cosa, vamos, ¿por qué la gente está tan empeñada en echarle responsabilidad a Esther y está todo el mundo convencido de que Esther sabía que sus amigas no iban a donde se supone que fueron, que era a la discoteca Color? ¿De dónde viene eso? Porque es que al final es que nadie presenta ningún indicio claro de decir, no, es que Esther miente. Sí, lo toman directamente por hecho de que no iban a color y toman por hecho que digamos que por miedo o amenazas o por lo que fuera, la propia amiga está encubriendo o está ayudando a que la versión oficial sea la versión oficial porque está como encubriendo que realmente no iban y ella lo sabía. Eso es lo que sí que es verdad que yo lo había notado. Ella, pues por eso me imagino que no querrá saber nada de nadie porque más o menos ha estado un poco aislada. Y lo puedo entender, pero sí, hay mucha gente que como que la responsabiliza un poco en ese sentido de decir, ¿por qué no? Claro, estamos hablando que en aquella época era una niña Claro, y que yo sea, sinceramente, una yo cosa o sea otra, sinceramente. pues no deja de ser una niña y que, pues eso. Claro, tú piensas a lo largo de todos estos años que esa niña habrá vivido atormentada primero pensando que a lo mejor podía haberles dicho algo para que no fueran, o que podía haber sido ella una de las víctimas, Eso otra, pero o que que iba a incluso. comentar ahora, es que supuestamente iba a ir con ellas, entonces posiblemente sea una cuarta víctima. Eso lógicamente ya de por sí te puede crear, pues eso, una repercusión psicológica, unos daños de tener miedo hasta salir de la calle, como para que encima, pues, no sé. O a lo mejor, a mí se me ocurre pensar incluso el hecho de que si Esther a lo mejor hubiese ido con ella, pues a lo mejor no hubiesen hecho O a lo mejor conteo. no, porque ya son cuatro y ya es más difícil de controlar cuatro niñas, ya es más difícil. O sea que al final tantos factores Sí. son muy complicados, ¿no? Yo desde luego no me quiero poner en la piel de Esther, ni creo que tampoco Esther sea una pieza clave en toda esa historia. Y después de 30 años, yo creo que Esther tenía tiempo de haber contado cosas Sí, si si ha realmente querido, lógicamente sí, claro. si no las ha contado. O sea, ya después de 30 años, yo creo que a lo mejor no las contradicciones, sino la falta de imprecisiones entre el testimonio de Esther, a lo mejor, o de su madre. Claro, es que se les toman declaraciones en muchas ocasiones o detalles cuando ya aparecen los cuerpos 75 días después. O sea, yo no me acuerdo lo que hice ayer. Me imagino a alguien que se acuerde lo que hizo hace 75 días, que dijo, que no dijo, con quién estuvo, a qué hora fue. Es que no, no puede ser. La gente, yo creo que, mira, lo malo que ha tenido el caso Alcácer, lo malo y lo bueno, es que el sumario, como ha trascendido a través de las redes sociales, todo el mundo se lo ha leído. Y todo el mundo cree que un sumario es poco menos que una Biblia donde lo que se pone tiene que ser preciso y exacto, cuando Sí. todos sabemos que la realidad de una investigación criminal no tiene por qué ser así. Entonces, la gente, yo creo que le da mucho fe o le da demasiada importancia a las contradicciones entre testigos cuando es lo más normal en un procedimiento que haya contradicciones o imprecisiones de muchos testigos, ¿no? La verdad que en ese sentido es complicado. En fin, Habido bueno, miles vamos a ver si hay de algo. juicios paralelos en casas de mucha gente, Pues leyendo. también es verdad. Como los españoles somos expertos opinadores, ¿eh? Ya Sí. lo saben. Vamos a ver si hay por aquí alguna otra pregunta que nos dé tiempo, porque ya llegamos casi a la primera, a la hora, que es lo máximo que nos deja Instagram. Dice, todos los valencianos de aquella época no conocimos la ruta del bacalao, y es triste que nos conozcan por eso. Valencia es mucho más que la ruta del bacalao. Por supuesto, lógicamente que sí.
Pues se encontró. yo mismo no he oído, y como yo, mucha gente. Y mucha gente venían de Pues fuera, venían de otras ciudades, y no solo de Madrid, venían de más sitios, lógicamente. dice, se encontró el pico, la pistola, las tierras eran igual que las que tenían los cuerpos. Por eso Fernando dice lo del segundo enterramiento. La pistola nunca se encontró en el caso Alcázar, ¿no? No, Lo que se encontró fue el pico en Alboraje. un proyectil sin detonar. Un 9 Exacto, pero corto sí que pistola, la se. pistola. Pero esto no. O sea, en el lugar, me refiero, no estaba, ¿no? Bueno. Y sobre la tierra ya, ya os digo a los que estáis viendo el directo que las muestras de tierra son un poco relativas donde las extraen y que los cotejos a nivel geológico, por así decirlo, no son, no eran, digamos, no, no estaban hechos en esa época por gente verdaderamente experta. Y que la romana no se compone, no, no toda la romana, toda la zona de la romana tiene el mismo tipo de tierra. O sea, el camino tiene una tierra concreta, las fosas tienen otra tierra concreta, la zona de las casetas tienen todas. O sea, no pensemos que todo es el mismo tipo de tierra, sino que la zona donde posiblemente dejaron los coches, que cuando fuimos nosotros a la romana el otro día, vimos que por lo menos donde nosotros dejamos los vehículos y algunas zonas de más arriba no tienen por qué ser geológicamente iguales que lo que es la propia. Un pan, sí. Un tema controvertido, pero yo creo que hoy en día sí que se podría analizar bien el tema de la tierra, las Sí, fosas, claro. etcétera, ¿verdad? Bueno, pues no sé si hay algo más por aquí, voy a terminar de mirarlo. Vamos. Ah, mira, mira, esta me parece muy interesante. ¿Por qué los cráneos de las niñas tenían un grado de descomposición diferente a los cuerpos? Vale. Pues eso es muy sencillo. Si habláis con algún arqueólogo forense, ¿vale? O un antropólogo forense, una persona que tenga experiencia en exhumación de tumbas, por ejemplo, de la Guerra Civil. Yo hablo en muchas ocasiones con muchos miembros del equipo de Paco Echevarría. Amos y yo hemos estado hablando hace no mucho con un experto en antropología forense en Valencia. No pensemos que un cuerpo cuando se descompone, o dos o tres, esto es como, no sé, ácido sulfúrico que ocurre todo al mismo tiempo, ¿no? La descomposición depende de un montón de factores, del azar, de las heridas abiertas que tenga una víctima, las cabezas es normal que aparezcan separadas del cuerpo, ¿vale? Porque cuando se pierde el tejido blando, no hay huesos que estén encajados, ¿vale? Sino que están unidos por esos tejidos blandos. Si, por ejemplo, fijaos un detalle curioso, que me parece muy interesante, la mayoría de los pelos que se extraen de la ropa de Toñi son pelos de origen animal. Eso tiene sentido porque era el cuerpo que estaba más hacia la superficie, con lo cual los animales habrían excavado con muchísima mayor comodidad. Y obviamente habrá zonas de su cuerpo que estén más descompuestas porque es donde primero caen los elementos, ¿no? Pero al final son tantos los factores que hay que yo os invito a que, ya digo, veáis algún informe, por ejemplo, sobre las exhumaciones en la Guerra Civil. Que veréis que hay 25 personas y de repente hay algunas que las sacan casi enteras, otras fragmentadas, otras solo una parte, una cabeza mezclada con otra. O sea, eso ocurre. No es tan extraño como la mayoría de la gente cree, ¿no? Y la naturaleza, y tú lo sabes, amor, es muy caprichosa. O sea, Exacto. no todo tiene por qué ser siempre igual, ¿sabes? Bueno, pues nada, amor, yo creo que como no nos da tiempo de mucho más, porque llevamos por el. Ya hemos cumplido la hora para que Instagram nos permita dejar grabado el directo. No sé si quieres añadir más como colofón final a nuestro intercambio de impresiones, que seguro va a tener que repetirse porque hemos dejado muchas cosas en el tintero. Pues nada, agradecerte a ti y a todos tus seguidores y alguno mío que nos hayan escuchado y nos hayan visto, que ha sido un placer y pues otro día si quieres hacemos algún toquecito más de Alcácer porque esto da para hacer Para algún mucho, ¿no? especial. Yo creo que además lo bueno, entre comillas, es que como estamos en ese proceso de revisión forense de Alcácer, yo siempre digo, no como línea conspiranoica o como línea oficialista, sino como línea realista de lo que nos dice la Sí, ciencia forense. de análisis de lo que. Claro, a medida que vayamos avanzando, yo creo que podemos ir haciendo algún directo donde comentemos, pues, espacios concretos. Hoy hemos hablado un poco en general de las teorías, ¿no? Pero sería interesante que más adelante a lo mejor cogiéramos un directo solo para hablar del Exacto, levantamiento, otro para hablar exacto. de la Lo mejor desaparición, es otro para hablar de... ir quitando Y mitos. pues, claro.
puede ser muy interesante. Yo creo que es el camino hacia donde nos estamos conduciendo. Bueno, pues nada, Mo, gracias a ti por tu tiempo, tío, que yo sé que tú que trabajas por turnos lo tienes más complicado que yo. Y nada, y encantado de que la gente te escuche, te conozca, que ya muchos te conocen, por supuesto, pero que la gente vea la cara visible del humilde y perspicaz valenciano que tenemos allí. Y nada, que nos veremos en breve en Valencia, porque hay que ir a ver sitios y lugares que nos quedaron en el tintero la última vez y Muy hablar con bien, gente. un fuerte abrazo, cuídate, Venga, chao, cuídate, amor, nos vemos en la próxima. hasta ahora. Chao.